nombre es Manuel de Jesús Arredondo Hernández. Soy monarca de la danza de hombres de Loreto, Río Grande, Zacatecas. Nuestras danzas son de dos, de mujeres y de hombres. Yo tengo bailando la danza alrededor de más de 40 años. Y nuestra fiesta parece que es más, ya tiene más de 100 años desde que se empezó. En nuestra danza está conformada por 56 sones, puros sones, nada de canciones. Se supone, parece así, que la danza de Aquí Loreto es la más original. Aquí. Nuestra danza se venera a la Virgen de Loreto. Los días que se venera en la fiesta es desde el día 9 de diciembre hasta el día 11 para la Virgen de Loreto. Y la fiesta para, pues, es la misma Virgen, ¿verdad? Pero de Guadalupe es el día 12, que son 4 días de danza, de fiesta. Siempre. Antes era nada más la gente de aquí, de la comunidad. Luego ya empezaron a salir los hijos de los señores, fueron a México, otros de Estados Unidos, y empezó a juntarse más gente. Luego ya también de aquí de Río Grande se viene gente, y ahorita ya pues el espacio pues ya como que no da tanto para tanta gente, pero sí, es muy concurrida. Anteriormente se hacía un baile tradicional el día 11, 11 de diciembre. Lo hacían los mismos mayordomos. Nuestra fiesta, para hacer nuestra fiesta, se escogen 20 mayordomos, 20 personas, 20 hombres, ya sean que estén casadas con gente, mujeres de aquí de Loreto, o que sean originales de aquí de Loreto. De esos 20 se rifan y quedan 10. Esos 10 que quedan son los que, desde que pasa la fiesta, empiezan a trabajar para organizar la fiesta del siguiente año. Y esa es la tradición que se lleva. Un investigador guadalupano que vino a dar unas pláticas aquí al templo. Él nos platica que el cuadro, de este cuadro nada más hay dos réplicas, este y otro nada más, en Europa, ahí lo están ocupando. Ahorita no recuerdo bien en qué país, pero nada más son dos, son originales, ya están igualitos. En todos los demás parece que son la Virgen de Burgos. Según él,
comunica y nos dice pues que tenemos una reliquia ahí. Igual tenemos la primera campana, está ahí pues está afuera, está olvidada, pero está allá afuera la primera campana. También tiene su historia. Se mandó a arreglar porque ya estaba reventada, se manda a arreglar, luego van por ella y se les entrega según la sería arreglada, pero la campana no sería igual. La traen, la gente no les gusta, van de nuevo, entonces pues no les gustaba la gente, señor, es la que está bien. Entonces andaban unos campesinos, andaban labores, y ellos oían en las tardes que repicaban, y ellos conocían bien el repique de la campana. Entonces, venían y pues no, tocaban en la familia, van, empiezan a investigar, y se encuentran. Van con el pie, pero te van a arreglarla. Y Raúl le dice, oye, pues es que van a que nos quiten una de las arreglar. Y ya encontramos una. Y tiene el nombre. Tiene el nombre, tiene la fecha de los. Entonces les dicen, artesano. Dice, es que mira, yo no puedo hacer una campana, ¿no? Porque esa campana. Para poder yo hacer una campana igual, necesito que me traigan un niño, un bebé, que me traigan una doncella. Y yo tengo, cuando yo esté hundiendo la campana para hacer una campana. Así platican los estudiantes, para que sirvan. Por eso las campanas de antes sirvían. Si fuera el lamento de las personas que habían fundido. Y la campana se magnífica, la campana de la. Y según el artesano, cuéntale, sí, las gentes, las señoras. Háganlo, o sea, quien me trae esa persona, se encargue de aventarla cuando yo esté comiendo. La sabe, mientras no. La gente, las personas, en una misa, se les dice, nos invitan fuera,
que no sea religioso. No nos permiten, a menos de que la gente dé el permiso, pues así salimos. Pero casi nuestra danza es cuestión religiosa siempre, menos que sea una reliquia, que sea una fiesta patronal, algo así, pero siempre se salimos. Nos han hecho las invitaciones fuera, hemos ido a la comunidad de rancherías de Jerez, hemos ido a Zacatecas, en Aguascalientes también nos han invitado a bailar. Pero siempre que ha sido, nos han invitado maestros de danzas folclóricas a comunidades aquí de Fresnillo, han hecho eventos a nivel internacional. Cuando nos han invitado, pues tenemos que pedir permiso, la gente nos da permiso y ya vamos. Y según eso, o sea, hay un profesor, se ha hecho varias invitaciones, y él va a nivel internacional, ha ido fuera del país. Pues sí, que según es en Francia, hay otra Virgen de Loreto. Y él ha ido allá para allá a ver si es igual. Entonces dice que la fiesta, pues no. Y según los investigadores, han tenido investigadores aquí a la comunidad, que han salido también a Europa, todo el país, y han dicen que nada más es la Virgen de Cuadro. Parece que a nivel mundial nada más hay dos cuadros idénticos. No hay más. Todas las vírgenes que hay de Loreto son de monjas. Y la fiesta se inicia porque la Virgen se aparece fuera de Loreto, en la salida de Loreto, se aparece, apareció la Virgen de Bulto en un mezquite. Ahí estaba la Virgen. Y ahí, como estaba en la salida, Loreto era más chico, y aquí es el centro, pues se trajo la Virgen aquí a esta parte. El dueño de este terreno donó él, y por mi parte una, pero mi bisabuela, y ahí de aquí a un lado, ellos, entre ellos dos, donaron el terreno. Como la Virgen apareció en un mezquite, y aquí en los pánalos que están fuera, ahí va a haber un mezquite. Entonces, la trajeron para acá, acomodaron. La primera capillita que tuvo la Virgen fue de una lona, o enramadita. Entonces, luego después ya la gente empezó a esperar, se hizo otra iglesia. Pues todavía hay en muchas partes, todavía hay una iglesia. Pero así eran, en ese tiempo eran todas las iglesias casi parecidas. Thank you.
historia del cuadro de la Virgen, ¿verdad? Cuadro grande, la Virgen de Loreto. Se basa en que fue en el tiempo de los cristeros y los indios. Se menciona que en ese tiempo, todavía estaba la templo viejito, los indios venían siguiendo a la gente, venían matando gente. Aquí es la pasada, era la pasada de Tetillas a Nieves. Y luego ya pasaban por aquí, entonces venían matando gente. Y vinieron primero unos misioneros. Llegaron los misioneros al templo antiguo. Le dijeron a la gente que ellos venían mandados para pintar el cuadro de la Virgen de Loreto. Los habían mandado. ¿Quiénes? No sabemos. No saben, la gente no lo sabe. Que los habían mandado. Eran misioneros, eran parece que eran frailes, algo así. Entonces vienen y le dicen a la gente que van a durar tiempo, pues que cerraran las puertas por fuera. Y pues, se quedaron aquí, se cierran las puertas de la iglesia, estaba fuera, cadenas, cantado todo. Nada más dejaron un espacio donde les llevaban, les traían su comida, su almuerzo, su comida y su cena. Empezaron los días, distribuía su comida, pasó el tiempo. También hoy no saben más o menos cuántos, si fue un mes, dos meses, tal que un día le traen el estadio su almuerzo, se los dejan en la puerta, se los meten. Cuando vienen por los trastos, las vasijas, estaba la comida. ¿Cómo que dijeron? Pues a lo mejor no les gustó, se llevaron. A lo de la comida vienen. Pues vienen, pues. Está la comida, ¿no? En la noche viene y va a hacer, y no, otro día amanece y va. Pasan los días y la gente empieza a preocuparse, hasta que vienen y tocan. O sea, no había por dónde salir, todos estaban cerrados, la iglesia estaba alta, no había ventanas, nada más era la puerta, la sacristía estaba esperando, pero no había por dónde salir. Vienen, toman los candados, las cadenas, los candados. Abren la iglesia y aparece la Virgen. El cuadro. No se sabe. Y ahí está la recta. La recta está más o menos, no más cuenta, pero es más o menos de 1825. Y está el nombre de los misioneros que pintaron.
Gracias.